Mi nombre es Adrián, yo soy de aquí de Atomayor, yo soy el primer ganador de los $100 semanales de Silverio. Yo hago este video para decirle que ya yo lo recibí y que si usted quiere ganarse lo suyo también, comente los videos a Silverio y envíe la captura, gánese lo suyo también. Ok, ahora el concurso cambia, ¿eh? Como no todo el mundo está metido en el grupo de WhatsApp, ahora solo tienen que suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones, darle like al video, comenta y mándale la captura a Silverio por Instagram. Y así ya tú estás participando y te suscito o suscita. ¡Felicidades, Adrián! Dios mío, qué dolor de cabeza tenga. Yo teniendo que dejarlo de bebiendo la pastilla de Fasluca, coña. Ay, Dios mío, verdad que me secuestrando. Pele, pélate. Yo no tiene cuarta, ¿eh? Ay, me queriendo violar. Ay, calma, tococo. Que de momento te pudiendo soltar. ¡Ay, no! ¡Este acuerdo está dura! ¡Me van a violando muchas veces porque soy buena! ¡Calmándote, Coco! ¡Calma! ¡Que de momento no es violar lo que te quieren! ¡De momento lo que quieren es lo bate los órganos! ¡Si es así, me salvando! ¡Oh, ya despertaste! ¡Qué bueno que no te miaste en el piso! ¡Mira tu vacinilla! ¡Bueno, tu plato para comida y vacinilla! Chapa, ¿por qué tú me secuestrando? ¡Ay, mi madre! No me diciendo que tú eres pájala y teniendo una fantasía conmigo, ¿eh? Cúchila, usted sabe que yo no soy de ahí. Yo lo que hice el mejor negocio. Por tenerte aquí, tengo frachada sin joder mucho con robo. Chapo, por favor, la soltándome, por favor. La. Pero si no me va soltando, por lo menos ponme una televisora para entretenerme. Entonces, mi amor, ¿no me dijiste nunca cómo fue que lograste cambiar la voz? Te hice un curso de locución para tener una voz varonil, sí. Pero cuidado si lo hiciste para conseguirte más mujeres. ¿Mm? Mira, yo te voy a decir una cosa. Aquí el hombre soy yo. Yo hago lo que me dé la gana. Vete a sacar 500 mil pesos más en el banco, que tengo que pagar algo. ¿Mm? ¿Tanto cuarto? Pero anoche te li los 100 mil. Carmelo, por casualidad, ¿usted vio el pan duro que yo tenía guardado debajo del tanque de gas? Uprachat, y se te olvidó que el ratón de la uprachada es lo más parecido a Cachapa y Ñango, ¿eh? ¡Wow! Ya ni en ratones se puede creer. Eso es culpa del presidente, ¿sí? Carmelo, ¿y usted no se ha dado cuenta que Coco está extraño en los últimos días? Por ejemplo, me ha invitado un par de veces de que para Boca Chica de noche, él y yo solo. Upracha, tú siempre viendo vaina donde no hay. Ahorita tú piensas que yo tengo un picapollo aquí atrás y que lo llevo escondido para no, pa no darte nada a ti porque quiero comérmelo yo solo, Oh, ¿pero y qué lleva la China ahí? ¿Y por qué anda tan rápido? ¿Y por qué el pachá interrumpe tanto a los foques? Este es un trabajo para el investigador privado. Recordando, Coco, recordando. ¡Wow! No pudiendo recordar como en el video de la bailarina de la peluquería. Tengo tantos días aquí a Marla que ni recordando qué día es hoy. ¡Ay, sí! ¡Es haciendo mi salvación! Bueno, Coco, no te conseguí más comida porque el camión de la basura pasó temprano. Pelo Cachapa, por favor, la suéltame. Yo te he dicho a ti que no me pida más eso, que esto no es personal, esto es negocio. Cómete esos 3 granos de arroz y bebe miau para que no te muera. Wow, yo teniendo que encontrarlo, ¿cómo saliendo de aquí? Porque si durando mucho, la chino puede encontrar otra esposa.
¡Wow! ¿Pero y qué hará Coco ahí? Oh, apareciste. Yo espero no tener que volver a darte una golpeada para que me adelante algo de lo que me debe, ¿oíste? Golpeada, chequea ahí, te traje todo lo que te debo. Es mentira, ¿eh? Es mentira. Oh, ¿y por qué Coco le da los cuartos a ese tipo? Ah, debe ser el dueño del otro protíbulo, seguro. Oh, pues volviste a conseguirte un viejo con cuarto. Oh, pero Coco se buscó con una vieja y no me involucró. Qué mal amigo. Tú siempre burlándote. ¿Y qué te importa a ti que a mí me gusten los hombres? Ay, mi madre, Coco, qué bélico. Con razón vive hablándole mal a la golosa de Ñango. Pero no te quille. Lo importante es que me pagaste mi cuarto y no tuve que desaparecerte como a tu papá. Yo lo único que lamento de eso es no haberle dado piso yo mismo. Yo te tengo una propuesta de negocio y no tiene que ver nada con pajarial, ¿ok? El papá de Coco, pero él nunca me habló de eso. Mierquina, esto es una película de Netflix. Mira, yo voy a vender un negocio y la casa de la mujer mía, tú sabes. Y todo ese dinero lo quiero invertir en aparato. O sea, en asociarme contigo. Pero Coco es un bandido. Tengo que avisarle a la China. Eso no es justo. Y además así me vengo por no meterme en el negocio. China, ¿qué es lo que? ¿Y dónde está Coco? Que no es un potol igualito a él. Mi amorcito, está haciendo una diligencia. Y por si acaso él no me dejó unos cuartos, que no son por el secuestro del verdadero Coco. Él te dejó el dinero después que me lo hizo liquísimo en el baño de los hombres. Cachapa, no me vas a creer. Yo nunca te creo, tú eres muy hablador. No, mano, lo que te voy a decir es una bomba de verdad, más grande que los robos de chombo en Panamá. HDP, yo tengo demasiadas responsabilidades de secuestro y uprachada para que tú me estés haciendo perder tiempo. Tú sabes que Coco se está comportando raro, y si yo no fuera tan chismoso, yo no le hiciera caso a eso, pero es imposible. Entonces, como Coco me invitó un par de veces a Boca Chica de noche y me mandó fotos de él en Coladé. Yo dije, déjame caerle atrás a investigar porque él está actuando muy raro. Ajá, sigue. Entonces Coco le dio el dinero al tipo y el tipo dijo que él pajareaba o que le gustaba algo así. Ay, ¿y quién será el tipo del video de la bailarina de la peluquería? Diabla, y esa quesa que estaba tan buena. Te trae compañía, Coco. Ya tú sabes, va a tener que compartir la bacenilla y lo miao. ¿Qué pasará con HDP y Coco? ¿El impostor podrá vender los negocios de la China? Descubre esto y más en el último capítulo de El Impostor, solo por Silverio Animation.